Muy buena gente, ¿queréis saber cómo subir un puerto de montaña? Pues hoy vamos a ver cómo hacerlo y hoy tenemos aquí a mi alumno Kevin, que le vamos a enseñar cómo hacerlo. Bienvenidos a Por la Primera, ¡comenzamos! Hola, soy Eden Díez y sí, en este vídeo vamos a aprender a cómo subir un puerto de montaña con mucha seguridad, qué relación de marchas tenemos que tener y vamos a ir haciéndolo todo pues en modo de enseñanza porque tenemos aquí a Kevin, que es importante saber que Kevin ya tiene la L. Alumno legendario. Alumno legendario. Y hoy va a ser un poco su premio porque le dije el otro día, si apruebas hacemos un vídeo en la montaña y hoy es importante un día en el que vamos a coger mucha experiencia y os va a valer también para vosotros, por supuesto. Así que nada, vamos a ponerlos en marcha, Kevin, así que vengamos a incorporarnos, chaval. Ahora, hoy ya eres el conductor, ¿eh? Así que... Bien, pues ya estamos aquí en el principio de este puerto de montaña y empezamos ya con curvas fuertes. Aquí es importante, Kevin, que apuremos mucho, mucho las marchas. Fíjate que esa segunda como se ha quedado un poquito floja, ¿verdad? La marcha arriba. Eso es. Y aquí es importante, vamos a mantener por ahora la segunda un poquito en esta curva. Eso es. Se ve poquito, ¿verdad? Por el sol. Si no te pones el parasol y ya está. Eso, y ahora apretaré con fuerza, vamos a apurar un poquito la marcha, eso es. Aquí hay que darle cerca de 3, al ser un coche diésel, cerca de 3.000 vueltas por lo menos. Que notemos que el coche tiene potencia, ¿vale? Eso es importantísimo. Y aquí es importantísimo tirar de marchas cortas. Eso es clave. Ahí suelta un poquito, abrimos un poquito a la izquierda, ¿vale? Eso es. Y ahora ya vamos acelerando, ¿vale? Apretar un poquito, eso es. Digamos que hasta mitad de curva vamos a ir más tranquilos con la velocidad y a partir de mitad de curva aceleramos con fuerza para que traccionemos mucho mejor, ¿vale? Estamos en una zona de montaña, fíjate, con mucha moto, una zona de mucha motocicleta. Y fíjate, curva hacia la derecha. Entonces, ábrete un poquito la línea. Mantén un poquito la aceleración, que estamos en subida. La mantienes, eso es. Y ahora aceleras un poquito saliendo, pero no demasiado porque tenemos una consecutiva. Soltamos y vamos poco a poco, mirando a lo lejos, ¿vale? La clave es también llevar la mirada lejana, ¿vale? Súper importante. Si la mirada se nos bloquea en la curva, es fácil que nos vayamos ahí. Ábrete un poquito a la izquierda, eso es, sin perder toda la aceleración porque estamos en subida y ahora ve acelerando progresivamente, esa es la clave. Lo mismo, levanto, otra vez a la izquierda, Kevin, eso es, traigo y ve acelerando, eso es. La clave es eso, de mitad de curva a la primera mitad, suelta un poquito y luego fuerza. Venga, soltamos un pelín y vamos acelerando, subiendo. Que te hará un máximo de 50, nos recomienda, ¿eh? Al oro. Eso, buscamos el lado derecho, mirada hacia la izquierda y acelerador con fuerza, que estamos subiendo. Eso es, lo mismo. Abrimos un poquito a la izquierda, miro a la derecha y aceleramos con fuerza. Eso es. Esa es la clave, ¿vale? Coger una buena trayectoria en cada curva. Y esto tenemos que mantenerlo todo el rato, ¿vale? Para no perder velocidad. Eso es. Abrimos un poquito, levanto y acelera con fuerza. Súbele un poquito, apriétale, apriétale. Eso es. Y ves, y no soltamos la tercera, ¿eh? Aquí cuarta, ni de casualidad, porque el coche, aunque te marque un 80 ahí, pero fíjate, 60 y 40. No nos interesa subirnos tan arriba. Y vamos a mantener la tercera, muy bien. Y fíjate, tres paneles, curva peligrosa, muy peligrosa. Abrimos un poquito a la derecha, eso es. Levanta un poquito el pie, encara y acelera, con fuerza, eso es. Eso, levanto un poquito, abro y acelero con fuerza otra vez. Hay que mantener el ritual, ¿vale? En todo momento. Lo mismo, suelto, abro un poquito a la izquierda, curva muy peligrosa, no lo marca ahí, traigo y voy acelerando progresivamente. Esta era más complicada, ¿eh? ¿Te das cuenta? Y aquí dale, dale alegría un poquito. Eso, espero que no nos venga la tentación de meter cuarta, mantenemos la tercerita, ¿vale? Aunque el coche suene, no pasa nada. Soltamos aquí, abrimos a la derecha un poquito, coge amplitud. Eso es. Y cuando lleguemos ahí al centro de la curva, aceleramos con fuerza para subir. Bien, mira hacia la derecha, ¿vale? Dirige la mirada y aceleramos, ayúdale a subir, ayúdale. Eso es. Estas son complicadas, ¿eh? Soltamos un poquito, mirada, la mirada hacia la izquierda, eso, dirige los ojos. Y acelerador ahora un poquito. Pero bueno, vuelvo a levantar. Qué sí, está bonito, ¿eh? Aquí le damos un poquito de alegría, aquí sí, ¿vale? Apretarle con fuerza, aquí sí que puedes apretarle, incluso meter cuarta, aquí sí, te es un tramo largo.
importante jugar con el cambio. Tengo un tramo largo, podemos subir la velocidad, subimos la marcha, pero cuando vengan otra vez las dificultades, hay que volver a bajar, ¿vale? Una marcha larga en un sitio en el que ir a una baja velocidad el coche, perdemos una parte de la tracción del vehículo, no nos interesa. Si notamos incluso que vamos un poquito, que nos falta fuerza, se baja de marcha. Si vamos bien, mantenemos. Ya te están avisando allí, ¿vale? Eso es. Aquí, eso, directamente embrague y tercerita. Poco a poco embrague y aceleramos, que salimos ahí. Y eso es. Y aquí ya nos dice de 40, ¿eh? Al loro. Entonces suelto un poquito, abro, ya sabes, mira hacia la izquierda y enchufo acelerador. Dale un poquito, eso es. Y apriétale con fuerza que salimos. Ahí está. Y aquí la cuarta sí que la podemos colocar. No hay problema. Esto es jugar mucho, mucho con el cambio, ¿vale? Ni mantengo mucho una ni otra, sino la que me interese en cada momento. Así que tenemos un buen tramo. Eso es. Soltamos un poquito aquí. Frenamos un poquito. Mete un poquito de freno por la curva. Mete el freno. Claro, si llegas a la curva, ¿cómo llegamos? Un poquito fuerte, ¿ves? Y ahora empezamos a bajar. Bueno, gente, ya hemos hecho la subida del puerto de montaña. Ya he visto que hemos llevado una relación de marchas cortita para que tengamos fuerza en todo momento. Y ahora la bajada, Kevin, súper importante. Vamos a llevar también marchas cortas, porque lo que queremos es utilizar bien el freno motor y utilizar lo menos posible el freno de pie. La clave es que si llevamos una marcha en la que nos toca ir frenando demasiado, hay que bajar una, ¿vale? Eso es clave, ¿vale? Así que iremos alternando de tercera y segunda, o a lo mejor solo tercera, pero ya sobre la marcha, ¿vale? ¿Tiramos? Ya. Venga, vamos para allá. Hemos estado en el mirador de aquí del puerto de la Carrasqueta y ahora ya vamos a hacer esa bajada. Grande ahí. Una prueba de fuego para Kevin, porque solo tiene dos días de carne. Bueno, vamos a ir de frente y vamos a hacer eso, el mismo camino que hemos hecho subiendo, pues ahora bajando y atendiendo, súper importante, las señales de velocidad, ¿vale? Que eso nos va a dar un poquito la guía de cómo tenemos que ir, ¿vale? Nos dice que podemos ir recomendados a 60. Vale, fíjate el panel de curva, fíjate. Vale, ya lo que nos encontramos, si vamos a ir despacito, pues un poquito de freno, ¿vale? Tú intenta ajustarte a la señal, ¿vale? Aquí es súper importante, porque en poblado puede ser algo más orientativo, pero aquí, mete un poquito de freno, que vas a 50 y pico. Y eso es. Y ahora ya, esto lo contrario, ahora vamos a ir tocando muy, muy poco acelerado, eso sí, nos vamos abriendo un poquito las curvas, eso es súper importante, lo que es la trazada. Y en esto vamos cogiendo un poquito de ritmo, pero no demasiado, ¿vale? Porque todo el rato voy viendo una curva peligrosa detrás de otra. Y el ritual es, oye, me abro un poquito la curva, vente un poquito a la derecha. Eso es. Es coger un hábito, aunque tú digas, bueno, es más importante hacer una curva cerrada, es más importante. Pero si tú tienes un hábito y lo haces siempre, al final deja de costar. Ese es el tema. Bueno, y vamos a ir fijándonos, porque también, ¿qué puede pasar? Nos metemos ciclistas en nuestro sentido, motoristas que nos adelanten, o sea, nunca vamos a dar por hecho a la hora de adelantar. Y ahora fíjate la señal, tenemos la triple, ¿vale? Un poquito, métele freno, Kevin, cuando me dice 40, mete un poquito más de freno y abrimos un poquito, mete a la derecha. Eso es, abrimos y ahora seguimos con el freno pisado. Mete freno, Kevin, mete freno. Si te pone 40, súper clave que vayas a 40, porque en carretera no engañan las señales, ¿eh? Si te pone 40, es que es curva de 40. Súper importante. Levanta el pie un poquito y el freno pisadito, que si no el coche se nos puede ir escapando. Eso es. Ahí te dejas caer un poquito además y se nos va el coche. La mirada hacia la derecha, buscando lejos. Súper, súper importante. Qué cambio, ¿no? De estar subiendo a estar bajando, qué diferencia hay, ¿verdad? Sí. En las fuerzas del coche, las inercias. No corras mucho. Fíjate la triple señal. Volvemos a coger los frenos. Vete el 40 que está escondido. Hay que recortar el olivo, ¿eh? Eso es, despacito, abrimos un poquito a la derecha, el freno se queda pisadito porque es una curva bajando. Eso es, muy bien ahí, ¿eh?
es de máxima recomendada? Eso es... Es mínima recomendada. Es como... No, de máxima recomendada. Eso, cuida aquí, un poquito de freno. A ver, si te lanzas un poco, ¿ves? Como si ya se lanza el coche. Tienes que evitar eso. ¿Para qué? Para así no castigar tanto los frenos. Cuanto menos toques, mejor. Entonces ahora mantén un poquito el ritmo. No metes demasiado. Y ya vemos la curvita del fondo. Ya soltamos el acelerador. Vamos tranquilos. Porque subiendo, ¿qué pasa? Que sueltas y se te frena enseguida. Pero ahora ya no es lo mismo. Ahí está. Y aquí abrimos un poquito hacia la izquierda. Eso, abrimos un poquito, ganamos ángulo, ganamos trazada y ahora traemos, tocando un poquito de acelerador, pero no demasiado. Venga, misma jugada, levantamos, abrimos un poquito a la derecha. Si vemos que se nos va un poquito el coche, pues tocamos un poco los frenos, suave. Pero que la trayectoria sea la buena. Porque cuando uno entra la curva por el interior, el coche tiende a abrirse. Eso, ahí viene el peligro. Un poquito de freno, cuidado aquí. Eso es. Muy bien, chaval. Paso a salir de aquí hecho piloto ya, ¿eh? Está muy bien, está muy bien. Venga, fíjate ahí al fondo, ¿ves? La triple señal. Levantamos pie, señal de 40, mete freno, que vas a 50 y tantos. Tú ahí, frena un poquito más. Ajústate mucho, ¿eh? En carretera, lo que he dicho, montaña, no engaña las señales. Hay veces que, ya digo, en carretera, que son un poco más orientativas y tal, pero aquí es que si pone 40, es curva de 40. Y tomar las 50 y tantos, se te puede ir el coche. Eso me di cuenta cuando empecé a ir en moto, diciendo, hostia, es que es de 40. Y tomar las 10 más, parece que no, pero se nota. Eso es, muy bien ahí. Aquí ya nos avisa, 60, curva peligrosa hacia la izquierda. Ves, uno va cogiendo información de las señales que se va encontrando. Al final eso es fundamental para tú ir con seguridad y sobre todo para poder anticiparte. Ahí ya empieza la curvita. Ahí está. ¿Ves? Subiendo no hemos tocado ni una vez los frenos, ¿te das cuenta? Ni una. Y bajando no se para, no se para. Y como no se para, es tan importante el tema de la anticipación para tocarlo lo justito y necesario. A veces pasa que cuando uno toca demasiado los frenos, se calientan demasiado y pueden perder la eficacia, ¿sabes? Eso, abrimos un poquito a la derecha, mira hacia la izquierda. Y aquí es donde hemos empezado, ¿vale? Ya vamos a buscar un sitio para parar. Bueno, gente, espero que os haya gustado este vídeo. Ya hemos encontrado un sitio para parar y espero que hayáis aprendido mucho, pues cómo subir un puerto de montaña, cómo bajarlo, la relación de marchas y sobre todo las trayectorias también en las curvas. Que Kevin haya aprendido mucho y darte la enhorabuena, tío, que solo tenemos 2 días de permiso de conducir. Hoy es tu primer día conduciendo, ¿no? Después de, sí, de tener ya la L, y darte la enhorabuena, crack. Y de verdad, un placer haberte dado clase y grabar este vídeo contigo. Así que nada, dejad ese like, ese comentario y nos vemos en el siguiente vídeo, gente. Chao, chao. Chao.